Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el Sekiro. Hoy muere el Lanzas. Efectivamente, tengo vida, tengo postura, tengo armas y muchas ganas de cargarme a este tío. Ni siquiera tengo especial necesidad porque ahora mismo no tengo ninguna cuenta, así que conseguir la de este pavo tampoco me dice mucho. Pero ya es púrpura... ¿Qué? Quiero cargármelo ya. Y no a pesadilla de tío, en serio. Voy a probar a pegarle fuego. Te tiro aceite y... ¡fuego! En tu cara. Ay, empezamos. Pues hemos empezado súper bien. ¿No? ¡Ajaja! Venga, otra vez. Otra vez. ¡Up! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. ¡Ay, no, este no! Yo quería tirarle otro aceite otra vez. Y... ¡no! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Yo! ¡No! ¡Protección! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga, venga! ¡Ja! ¡Oh, ja! ¡Oh, ja! ¡Ja! He mejorado. Ay, bueno, ha estado mal, ¿no? No, la verdad es que la chorrada esta del... Chu. En vez de simplemente bloquear, estar así, la mayoría de veces desvío. Y si no bloqueo, es que es súper guay. O sea, yo vas a ver. Ay, no, eso, ojalá lo hubiera sabido. Llegué a subir a... No, claro, en el tutorial no, porque no tenía el gancho. ¿Hay algo aquí? Esta es la habitación de dentro, donde están los libros que te acercas y salen volando. Tengo una aura de destruir libros. ¡Oh! Figurita Gizo envuelta. Es un poco lo... Es exactamente lo mismo que la otra, ¿no? Yo juraría que tenía... No tenía tres yo del... Igual lo vi... Que ya no distingo lo que he conseguido de lo que le he visto a un mercader. Hablando de mercaderes, hablando de cosas en general. Yo aquí tenía esto para envenenarle y un montón de cosas. Y al final no ha sido necesario. Bueno, eso, que hablando de mercaderes y comprar cosas y... y demás. Ajá. Me veo un tercer perro. Que me aproveché para farmear un poco. Y subirme un par de niveles en cosas. Y... ¿dónde está el perro que me falta? Y aproveché para comprar varias cosas importantes. Alguna gota de dragón más, algún... Bueno, que la calabaza esa contra el terror me parece bastante importante. Creía que había tres perros, no sé por qué. Y bueno, básicamente el alcohol bueno para el mercader. Lo que quiero probar ahora es esto. No hay ningún otro perro, ¿no? ¿Seguro que no hay ningún perro? Nada, yo quería enseñar un poco la técnica esta que he conseguido. Que es bloqueo. Y... ¡bum! ¡A volar! No estoy muy seguro cómo de útil va a ser.
Y además cuesta emblemas. Ah, cuesta emblemas solo si funciona. Eso me interesa bastante. No la he probado demasiado realmente. Creía que tendría que usarla contra lanzas, pero al final sí, como ¡ah! Bloquea. Y bueno, básicamente eso es la final de esto. Cogí el artes de combate aéreas, que eran 3 puntos, y el acelerón sombrío, que eran 6. Estuve un ratito farmeando, sí. Permite realizar artes de combate en el aire, permite usar artes de combate tras saltar demasiado cerca de un enemigo o inmediatamente tras saltar sobre un ataque de barrido. Pues no, a ver. Ah, vale, es al aterrizar. Vale, interesante. Ah, sí, esto parece que si lo mantienes apretado llegas más lejos. ¡Woo! ¡Yeah! ¿Por qué estoy explicando esto si yo estaba mirando el otro? Bueno, acelerón sombrío. Ejecuta una embestida brusca a gran distancia y usa al enemigo empalado como plataforma para lanzarte a las alturas. Caza como los búhos y vuelve a los cielos después de atacar a la presa. Consume emblemas espirituales al saltar. Ah, al hacer el salto, vale. No lo había leído bien esto. Veloz embestida a larga distancia, al impactar contra un enemigo, el lobo se impulsará sobre él para saltar. Cuesta emblemas espirituales. Ejecutar un acelerón sombrío con más alcance. Cuesta emblemas espirituales. Por si os interesa, para mí, el mejor lugar para farmear ahora mismo, seguramente hay otros, pero yo no los conozco, es el Fuerte del Cañón. Porque los pavos grandes cubiertos de paja con cañones te dan casi 300. Y es... voy a hacer una pasada. Yo la enseño. Y luego voy a darle el alcohol al escultor. Sinceramente creía que me costaría bastante más cargarme al lanzas. Esperaba que gran parte del capítulo fuera eso. Y no ha ocurrido. Igual debería probar a hacer esto con lo del demonio de la campana, pero bueno, no voy a hacerlo. Hago esto, me cargo este. Este me ve, este siempre me ve. Es un poco pesado y lo que hago es, bueno, pues me escondo. A veces me persigue hasta aquí. Y entonces salgo corriendo hasta más allá de la escultura. Hasta que me pierde vista. Bueno, se olvida de mí. Quieto ahí. Voy cogiendo las monedas, ¿por qué no? Se carga la escopeta al hombro. Y... ¡hop! ¡Hala! Con esto hacemos casi 600. Este apenas lo cuento, pues son 40. Y con este señor que está aquí arriba, hacemos los 1000. 1100 más o menos. Luego, si no queréis hacer todo el rato esto, yo lo que hacía también por aquello de entretenerme un poco y conseguir más objetos, más dinero y demás, simplemente por no ser muy monótono, venía por estos. Y con esto hemos hecho unos 1300, 1400 y unos 1500. 1500, 1700 más o menos. Basta contar. Y luego pues me vuelvo con el hilo del regreso. Y ya está. Oye, 1500 cada... O sea, 1000 solo ya con la gente que hay cerca. 1500 si me cargo a estos. Oye, para cuando necesite, yo que sé, 30.000 o algo por el estilo, pues no es especialmente útil. Pero ahora mismo creo que necesito unos 4.000, 7.000, 8.000. Necesito 8.000 para subir un nivel. 8 pasadas de esas, que son súper rápidas, y ya lo consigo. ¿Quiere alcohol? Tome alcohol. Sake o mottekita. Oh, Ryusen. Dogen es el padre de Emma. Emma,
面倒だからくれてやった。そしたら何やらついてきてな。それから。なんだかんだあって、共にアシナに厄介になることになった。道元の養女になったのもその時よ。Igual ya lo sabía. Ma, doko taro ga, shinobi to iru yori a yohodo shiaose jaro. ¿Ah? Bueno, aquí han ocurrido cosas. No tengo muy claro. La señora Orin del río. Creo que el O apóstrofe es una especie. Es una forma de decir. Señora o Lady o algo por el estilo, así que si no os importa, la voy a llamar Lady Rin o Rin, Rin del Río. Porque lo de Orin del Río... No. Lo que estaba diciendo es que esa señora... Yo no sé por qué he hecho esto en este orden. Esa señora no me está bloqueando, así que podría seguir adelante y llegar a lo que supongo que es el templo donde está el sacerdote que está convirtiendo a todo el mundo en zombies. Pero antes, estaba pasando por aquí y mientras hacía el farmeo, se me hizo bastante raro el tema de que esto se terminara aquí. Como el templo, es que el templo también estuve pasando un poco por el templo, pero en el templo sí que no he visto nada para seguir. Pero aquí sí que vi esto. Que la primera vez entre el objeto y la viga esta, me lo bloquearon un poco. Y vi que había este caminito. Igual solo lleva un objeto, pero es algo que no he explorado todavía, así que... No puedo mover la cámara hacia arriba y abajo. Ahora. Izquierda, derecha. Vamos primero a la izquierda. ¿Quién ha encendido esta vela? ¿Y por qué? ¿Cuál era tu intención? A ver... Si me caigo es lo de caerse de siempre, ¿no? Bueno, probamos. Hay que probar. Sí. Pues mira, de hecho voy a... Para no gastar una poción, estoy al lado de la estatua. Este va a no poder correr agachado. Tampoco es que vaya muy lento, realmente. Pero como sé que puedo ir más rápido, ya tengo la sensación esta de que se ralentiza. Vale, a ver, hacia la izquierda no parece que haya nada. Oh, pues sí. A ver. Ah, hacia la derecha también hay cosas. Vale, un objeto. Será mi búho de almas, por supuesto. A ver a dónde voy con esto. ¿Dónde estoy? Me he perdido un poco ahora mismo. ¡Ajá! Vale, tengo otra dirección en la que ir. Vamos a probar primero este. Luego este. Esto me lleva a alguna parte. No parece. Vale, esto. Vale, tenemos dos. También puedo ir hacia allí. Vamos a ver. ¡Opa! Yep. Hay otro. Y no lo gasto de... No lo gasto de emblemas, oye. Bueno, pues ya está. Confeti divino. Confeti divino. Tres encima. Mola. Estaría acumular un poco más antes de empezar a enfrentarme a fantasmas. Todo por el tema de que si me enfrento a uno, lo gasto y me mata. Luego quiero volver a enfrentarme a él.
Porque si no, si lo dejo para más tarde, luego me olvido. Pues es un problema. A ver. ¿Dónde estoy? Ah, vale. Vale, aquí hay. Bueno. A ver. Primero, tú. Primero, los lagartos. Y luego, los puñeteros estos. Vale, esto es el vacío. Cuidado. Uno. Vamos a... Y dos. Y... Tú no te quemas. ¿Qué eres? ¿Inmune al fuego tú? ¿No? Yo no soy inmune al fuego. Bueno, podría haberme tirado. ¡Oh! Oye, el viaje ha valido la pena. Solo por esto ya ha valido la pena. La experiencia y la... Bueno, la experiencia vital y la experiencia real del juego han ido bastante bien, pero lo importante era efectivamente la cuenta. ¿Puedo bajarlo? Vale, pues ya hemos hecho, creo, toda la parte izquierda de este camino. A ver si puedo volver. ¡Pues me mato! No, yo he venido de aquí. Bien. De abajo nada. Ahí. Y ahora la parte derecha. Vale, sí. No estaba seguro de si había algo. ¿Esto se termina aquí? No parece que haya nada, ¿no? No, esperaba que hubiera algo que me permitiría pasar al otro lado de la puerta, pero... Bueno, pues nada. Supongo que tendré que encontrar... Yo quiero ir por ese puente, ¿eh? Yo no veo que esté tan cerrado esto, ¿eh? O sea, aquí no veo ningún cerrojo ni nada. Bueno, pues no sé. He visto cosas nuevas. Bueno, pues iremos a... Seguiremos por donde está Lady Rin. Ignorándola por completo, por supuesto. Está en el último día. La última vez que pasé por aquí de delante. O sea, no es que no me viera, porque a la que me alejé de la zona, vino a por mí. No me está atacando ni nada. No puedo. Ya no es. Vale, pues... Señora... ¡No! Me voy. ¿Me sigue hasta aquí? ¡Wow! Creía que se quedaba en el puente. Sí, parece que se queda ahí. ¿Puedo pillarla por la espalda cuando está volviendo? ¡No! No puedo. Bueno, pues nada. Bueno, igual con caramelos de esos de... Pues tengo que esperar a que se olvide completamente de mí. Bueno, da igual, no voy a enfrentarme a ella ahora. Tengo esta costumbre de no querer enfrentarme a espíritus. Tampoco hay que enfrentarme a zombies. Esto no me he visto. No veo objetos. Vale. Señora, cabezazos no se abren las puertas. A ver si...
consigo rodear esto, colarme de alguna forma. ¿Hay algún gancho o algo? No parece. Intentar no cabrear a esta gente. Es que el... es que ahí dentro hay cosas. ¿Esto es un objeto o una persona? Es un objeto. ¿Qué son? ¿Cortinas rotas lo que hay? Bueno, a ver. Claro, la cosa está en que si no puedo cargarme estos bichos, no puedo explorar con calma. Igual en algún momento consigo la forma de que no siguen apareciendo. Déjame un momento que me ponga el huir. No, vale, eso parece una puerta. Esto parece peligroso. Bah, tampoco tengo tanta experiencia. Sí, esto tiene una pinta de arena de boss también. Bueno, varias cosas han tenido pinta de arena de boss y al final no lo han sido. Ya. ¿Me voy o no me voy? Me voy. Ya que no viene a por mí, aprovecho. Monja corrupta. Vale, bueno. ¿Otro espíritu? Voy a tener que empezar a enfrentarme a espíritus al final. No me apetece demasiado, sinceramente. Y bueno, ahora tengo la... la calabaza. Calabaza morada moteada. Esto en principio me ayudará bastante. No sé qué hacer... porque no quiero ir a por Genichiro. No me apetece. Es que ahora mismo no me quedan más... más caminos. Al menos que yo recuerde. Voy a hacer un momento lo de... intentar explorar la casa esa que está rodeada de gente. No creo que funcione, pero igual puedo entrar y coger un par de objetos antes de que empiecen a ponerse... intensos. Bueno, intensos se me van a poner enseguida, pero... ¡No! Te he visto perfectamente, lo que hago es ignorarte. ¡Ay! ¡La inutilidad tiene su recompensa! Tiene curiosidad, pues a ver si se me puede caer uno al río. ¡Ah, una hierba divina! Vale, puedo volver a subir en algún momento. Vamos a ver si encontramos alguna carpa o peces que se nos comen. ¿Qué? Peces que se nos comen. Efectivamente. Corre, 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 Shinobi. Tendrían que ponerle los bracitos para atrás, rollo Naruto. Que es lo que hacen los ninjas, todo el mundo lo sabe. Que no, señora, que no. Lo que voy a hacer va a ser cargarme primero al campanero. Uy, espera, que eso era espiar. Eso ha sido un error por mi parte.
Han sido dos errores por mi parte. Ahí sale en el suelo. Glu, glu, glu. Vamos a ver. Sí. No. Vale. Luego, luego. Hostia, eso es terror. Me están aterrorizando a distancia. A ver. Aterroricen, por favor. ¿Por qué no estoy usando la...? Que me la compra por algo. ¿Lo? Hola. Me he emborrachado y ya no me dais miedo. Pues no vuelven a salir. Qué raro. Esto es inútil. A ver, primero esto. Glu, glu, glu. Ya comprobando algo. ¿Cómo se disuelve y se licua el qué? ¿No estabas bebiendo un líquido? Disculpe. Ok. Creo que el señor ha tenido un poco un orgasmo de beber algo. Se dice que en algún momento debería poder abrirse la puerta esta, quizá. ¡Ay, espera! ¡Sí, señor! Por fin lo de pasar bajo los suelos es útil. Creo. Vale, yo solo venía a mirar un par de cosas y al final, bueno, va a quedar más largo de lo que esperaba. Aquí no hay nada. No sé, sí, creo que hay alguien por ahí. Bulto rojo. A ver. Buenos días. Ah, está viendo de sus manos. Glu glu glu. Señor, sabe que le voy a robar, a romper todas las vasijas, ¿verdad? El que notas. ¿Cómo que derrite por dentro? ¿Qué estás bebiendo? Señor, esto no está bien. Sí, claramente es el sacerdote. Y a los ciudadanos de palacio. Glu glu glu. Muy diluido, no se disuelve por completo. ¿El qué? Tu estómago. Aguas del palacio llenan nuestros vasos una vez más. Yo creo que esto no se refiere al palacio China con todo esto. No sé por qué. A ver. Señor, ¿se ha bebido usted todo esto? Volviendo, el vaso está vacío. No es suficiente, está muy diluido, bla bla. Vale, no parece que esté muy cuerdo este hombre. Vamos a romperle las cosas. Confeti divino. Sí. Con el confeti que tenemos empieza a ser interesante lo de... lo de ir a cargarse espíritus. Esto es para salir. Vale, y ahora podemos ignorar a la monja.
Yo supongo que aquí no habrá mucho, ¿no? Tiene pinta de que es este objeto y ya está. Pues lo cogemos. Monedero ligero. Espera, ¿no hay algo? Sí, algo en la parte de atrás, es verdad, completamente cierto. Y algo arriba, vale. Hay bastantes más cosas de las que pensaba. A ver. ¡Oh! Vale, aquí parece que tenemos el objeto bueno. ¡Sí! Es el objeto bueno, sí, efectivamente. Una más. Una cuenta más y volveremos a subir. No me gusta esto para despedirnos. Creo que, a ver, por aquí... esta me gusta más con el puente de fondo. Ha sido un capítulo completito. Ya por fin me he cargado a lanzas. ¡Ajá! En fin. Gracias por ver hasta aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta la vista! Colorines bonitos.